de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Esto no es pa' juego. Pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos. Somos humanos, demos la mano. No importa el político que siga tú. El planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar. Esos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale. Tú sí que vale. Es el momento de decir, hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. El mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. No me salgas para la calle. En la noticia está el detalle. Cuídate. Hola, 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 amigos. ¿Cómo están todos el día de hoy? Día miércoles 22 de abril. Seguimos un día más de cuarentena juntos, contigo en la distancia. Saludamos a la distancia. Oscar, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, compañeros, colegas de programa? Aquí estamos una vez más. Ya es miércoles. ¿Cómo pasó la semana de rápido? Ya no falta nada para el viernes y para el fin de semana. Este fin de semana sí pienso salir. El domingo por lo menos dije a la señora que almorzáramos afuera en el patio. Así que es una buena señal para finalizar la semana de buena manera. Perfecto, salí a dar una vuelta por el living. Exactamente. Así no sé es, y saludamos... No sé qué ponerme. Y saludamos también a nuestro director creativo, Pablo, que está en los controles. ¿Cómo estás el día de hoy, Pablo? Aquí estamos, muy buenas noches a todos los suscriptores y seguidores de este gran programa Contigo en la Distancia. Estamos celebrando una nueva edición, el capítulo ya número 18 de esta cuarentena, donde nosotros lo hemos acompañado todas las noches, valga la redundancia, con una conversación necesaria, con datos noticiosos y con algunas efemérides que vamos más adelante a conversar de aquello. Lo primero que me gustaría comentar es, como siempre, el tema de las cifras. Es siempre importante dar un reporte que es muy necesario. En las cifras del día de hoy, el total son 464 casos nuevos, sumando al total nacional de 11.296 casos de contagio y 13 nuevos casos de fallecimiento. Es la tasa más alta. Recordemos que tuvimos un pic de 11 personas fallecidas. En esta oportunidad ahora tenemos 13 y la verdad es que la curva se ha ido aplanando, yo creo, en temas de contagio. Ha estado bastante regular. Sin embargo, hemos sido partícipes de una obra de teatro, pareciera un cuento de nunca acabar entre las diferencias de opinión que existen en el gobierno. Todo a partir de situaciones que ha pasado con el ministro de Salud, desde el vocero de gobierno y también algunos ministerios que han también manifestado su forma de pensar. Jaime, no sé qué más tenemos para el programa de hoy. Así es, Pablo. Bueno, comentar también, hoy día una fecha muy importante, 22 de abril, se celebra el Día
mundial de la Tierra, la denominación también oficialmente como la Madre Tierra. Así que también es un día importante, vamos a estar ahí comentando, vamos a estar dando algunas notas, algunos comentarios al respecto de lo que está sucediendo, obviamente relacionado con la crisis. Y lo que tú también comentabas, Pablo, el tema también de, bueno, de seguimos viendo el tema de lo que está pasando del coronavirus en nuestro país y las desafortunadas declaraciones también de nuestro ministro, que lamentablemente ayer fueron también sobre la que se había tomado una mala decisión de suspender las clases. Entonces también creo que lo vamos a ir comentando y lo que va generando esta desconfianza y esta desinformación, y obviamente la gente también se cansa también de escuchar esas cosas. Oscar. Bueno, un saludo entonces a la Pachamama en su día, a nuestra Madre Tierra, que se está pronunciando en estos tiempos, ¿ya? La pasividad, la calma, el retiro, las cuarentenas en todo el mundo han hecho que la naturaleza se manifieste de la mejor forma. Así que un gran saludo a la Pachamama y a todos nuestros oyentes, televidentes y seguidores. Así es. Bueno, y mencionar también que yo creo que en lo que estamos viviendo, nuestro planeta o nuestra Tierra necesita, a veces ahí también fue una frase también muy utilizada al inicio de esta pandemia sobre la relación del lavado de manos. Necesita un lavado de corazón, un lavado de alma, de mente, de conciencia y de espíritu. Y darnos cuenta que a todo lo inmenso que es la Tierra, el planeta, no somos nada y que no somos dueños de nada y que tampoco podemos manejar nada. Pablo. Así es, el mensaje es bastante claro. Hoy día varias personas a través de redes sociales se manifestaron a través de Instagram, de YouTube, para manifestar un poco de conciencia social, de ecología, reciclaje. Recordemos muchos episodios cuando hemos visto algunos animales, algunas tortugas que han abierto y han comido plásticos, bolsas de basura que la gente tira. Tristemente a veces cuando a mí yo he estado en algún lago, en alguna playa y he llevado mis lentes para poder nadar, me he encontrado con latas de cerveza, latas de bebida, botellas de plástico, un sinfín de cosas que la gente está botando al mar, y la gente y los animales tienen tanta hambre que lo único que hacen es comer lo que ven, y han comido plástico, se han enredado en redes. Y ahora hemos visto un lindo espectáculo. Hace poco veíamos una medusa que andaba nadando por Venecia. Alguna gente vio delfines, pero no eran tal. Sin embargo, hemos visto los pumas, los jotes o los cóndores que han bajado desde los cerros. Canguros que se vieron en Australia en las calles. Y eso también habla de que la flora y la fauna están demasiado contentos con este cambio que ha generado a la gente al quedarse en casa, al no contaminar, a no invadir la propiedad de los animales. Así que son hartos los mensajes que puede dejar este Día de la Madre Tierra, y también el mensaje es a reciclar siempre. Así que con eso yo creo que hay que contribuir a lo que ya estamos contribuyendo, quedándonos en casa, contaminando menos y, como decía, invadiendo poco los lugares donde está la fauna. Jaime. Sí, así es, como bueno, como dice Oscar y Pablo también complementa, es importante sobre todo esta fecha en que nos encontramos. Entonces el llamado es eso, a tomar conciencia, a reflexionar, lo hemos dicho también reiteradas veces, y que no es fácil generar este cambio, ya sea interno, y tratar de hacerlo efectivo, digamos, no es fácil, pero yo creo que es un inicio. Es un llamado lo que nos está sucediendo en estos momentos, y yo creo que tenemos que aferrarnos a eso. Entonces es importante, sobre todo yo creo que es una fecha muy importante lo que estamos viviendo, Oscar. Así es. Yo iba a hacer una broma cuando habló Pablo de todos los animales que se están expresando en distintos lugares del mundo, que también habló de las medusas. Yo le decía que en San Antonio hay hasta merluzas también. Claro. Sí, siempre hay harta merluza. Tan contenta también las merluzas. Sí, bueno, está mostrando una etapa de mucha espiritualidad, donde se está hablando, celebrando momentos importantes, el Día del Libro, el Día de la Tierra,
en momentos donde la gente está pasando, un montón de personas están pasando por momentos difíciles, de incertidumbre por haber quedado cesante, de incertidumbre porque se les suspendió el trabajo hasta más adelante, de incertidumbre porque están en la etapa de la vida de la crianza, del colegio, del pagar, y en este momento hay un descalabro económico importante para todos ellos. Así que el mejor deseo para toda esa gente que está viviendo momentos difíciles desde el punto de vista emocional, económico, familiar, de que la esperanza es lo último que se pierde. Tenemos que salir adelante de esta, salir con buena. Ojalá que las políticas del Estado sigan funcionando en términos de que no se provoque un atochamiento que signifique muchas vidas perdidas. Así que ánimo, seguidores, ánimo, oyentes, ánimo, televidentes. Pablo. Así es, y entregando algún dato curioso respecto de lo que es la Tierra. Y sería importante que nosotros lo mencionáramos a continuación. El primero es decir que, primero, no es una esfera perfecta, como la gente, a lo mejor la mayoría lo pensaba. Se asemeja más a un esferoide, más un poquito más ovalado levemente, ¿ya? Otra cosa, el agua cubre más del 70% de la Tierra, ¿ya? Y hay un dato importante también. Una frontera entre la Tierra y el espacio está solo a 100 kilómetros de altitud, no más que eso. Ya es como ir de acá a la playa, más o menos, un poquito menos. La Tierra es un planeta hecho de hierro. Es el más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Sus elementos químicos, más o menos, más presentes son el hierro, alrededor del 32%, el oxígeno, alrededor de un 30%, y el silicio, alrededor del 15%. ¿Ya? Antes se pensaba que el núcleo de la Tierra estaba compuesto principalmente de hierro, alrededor del 88%, pero los estudios han avanzado en relación al tema y nos hemos encontrado con estos datos que tenemos a continuación. El único planeta también que es conocido con vida, ya en donde podemos constatar que hay vida, es el único planeta que hemos podido encontrar con ese tema. Y la gravedad no es igual en todos los lugares de la Tierra. Hay variaciones en el campo gravitatorio. Si nosotros nos desplazamos desde el Ecuador hacia los polos, va a aumentar paulatinamente la intensidad del campo gravitatorio, aunque la diferencia sea imperceptible para nosotros como seres humanos, si hay una leve diferencia. Así que ahí hay algunos datos curiosos relevantes a lo que es nuestro planeta Tierra, Jaime. Así es, son muchas, bueno, los conceptos, son muchas las teorías y todo lo que ronda en el planeta Tierra, y siempre es bueno es conocer esos detalles, esos secretos, obviamente para la gente que es amante. Y continuamos con el programa también, bueno, un tema, lo veníamos conversando el día lunes, el tema de, a ver, no quiero hacer una crítica, pero estoy bastante un poco molesto por el sentido de, hablamos también el tema del liderazgo también de nuestra autoridad, de lo que está pasando, y la verdad que es como que cansa. No sé qué opinan ustedes, pero la verdad que, por ejemplo, que el ministro ayer haya dicho que fue un error el haber suspendido las clases, no me parece. Yo creo que son desafortunadas porque, si bien, si después ellos han tomado sus evaluaciones y han visto como lo que está sucediendo, no se dice. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que ha sido un sinfín de errores, y que eso sigue el tema de la desconfianza y también el liderazgo de nuestra autoridad. Y además, obviamente, que la gente se cansa. Entonces, no sé qué opina Oscar al respecto. Yo creo que todo tiene un porqué. Ya hay que pensar de que cada quien tiene su punto de vista. En esta mesa de trabajo, que producto del COVID-19, hay un comité multidisciplinario donde hay distintas opiniones. Lo que dijo el ministro, según lo que yo vi a través de los comentarios que se hicieron, es que si no se hubiesen suspendido las clases en ese momento, estarían todos los alumnos vacunados. Más bien por el tema de vacunación. Primero vacunemos y después demos las vacaciones. Fue un poco eso. El tema es que el ministro, lamentablemente, no es de consenso. La gente no lo quiere en su mayoría. Y naturalmente que, como que el país está dividido en dos bandos,
el bando que le tiene que dar duro aprovecha cada condoro que se manda a nuestro ministro Mañalis para darle en el suelo. Carlos, claro, sí. si tú me dices, yo creo que las decisiones que se han tomado hasta el momento han sido efectivas. Si uno lo puede cuestionar o a unos parecer o no, pero yo creo que han sido efectivas, pero yo creo que uno tiene que seguir en esto, sobre todo en una situación de crisis, dar señales positivas, porque no estas señales. Ahora también se dice que el presidente también lo llamó a terreno, que lo retó, bueno, tuvo una desafortunada entrevista también el tema en el diario La Tercera. Entonces yo creo que estas cosas no suman, sino que restan, independiente que si las decisiones después se cuestionan o piensan que no fue lo efectivo, pero yo creo que en decirlo, sobre todo en este momento en que estamos, porque se está evaluando, bueno, Pablo también lo mencionó el día lunes, la vuelta a clase, entonces, no sé, son desafortunadas en este momento la situación en que estamos. Pablo. Sí, mira, cuando el ministro Mañalich manifiesta esto, que fue un grave error suspender las clases, él manifiesta también un descontento que tiene en relación a cosas que se le prometieron por parte de los alcaldes. Primero, que se iban a generar turnos éticos, que se iban a entregar los alimentos y que se iba a entregar la vacunación, ¿ya? Yo me imagino como una persona ejecutiva que trata de ser el ministro Mañalich, esperó a que esto se diera de manera inmediata. Sin embargo, uno tenía que previamente hacer una coordinación. El ministro Blumel, por un lado, dice que fue una buena decisión. Carlos Rubilar también dice que es una buena decisión. Y de hecho el ministro Blumel reconoce que hubo algunos inconvenientes, pero que todos esos inconvenientes se normalizaron, entendiendo también que esto es un escenario nuevo para todos los chilenos y para todo el mundo. Es un escenario completamente nuevo donde nosotros estamos tratando de ver cómo reaccionamos. En ese sentido, el ministro Mañalich el día de ayer manifestó en un programa que él estaba muy enojado porque no hay ningún niño vacunado. Los niños que reciben alimentación a través de la JUNAEB no la han recibido. Y los turnos éticos no se han hecho. Yo le digo al ministro Mañalich, el día lunes yo estuve en mi colegio haciendo un turno ético. Estuve vacunando a los niños contra la influenza porque recibimos un correo electrónico. Yo de hecho lo tengo acá en mi celular. Un correo electrónico del centro de salud de la Municipalidad de Colina, donde yo trabajo, en donde nos habían citado primero a una primera fecha. Y luego nos llegó un correo diciendo que teníamos que postergar esa fecha porque no habían vacunaciones. ¿Por qué no habían vacunaciones? Porque se prefirió, se priorizó vacunar a todas las personas que están atendiendo in situ el tema del coronavirus, ya sean consultorios, hospitales, gendarmes, sobre todo en la cárcel de Colina 1 y Colina 2, que también los gendarmes fueron vacunados, y en base a eso se acabó el stock. Y entre ese acabo de stock, que me imagino que la comuna de Colina es una comuna de todas las comunas de Santiago que les pasó esto, obviamente se tuvo que postergar el tema de la vacunación. Sin embargo, el día lunes, con un éxito total y con una rapidez nunca antes vista, histórica, porque yo he presenciado muchas vacunaciones en mi colegio y también he consultado con otros colegios de otras comunas en donde yo he podido trabajar y todavía mantengo el nexo. Es histórica la rapidez con la que se hizo esta vacunación y la gente que estuvo asistiendo a esas vacunaciones hizo turnos éticos. Por otro lado, la alimentación de la JUNAEB está siendo entregada por las Fuerzas Armadas, por Carabineros de Chile y por la JUNAEB. Entonces yo creo que esto sirvió, esta medida sirve para aplanar la curva, que es lo que está pasando ahora progresivamente. Obviamente el ministro Mañalich, me imagino que con la presión quería ver que todo funcionara de inmediato, pero había que organizar algunas cosas que sí se organizaron y la mayoría de los niños están ya vacunados con la influenza, que era lo que él quería. Los profesores no tienen ningún problema en hacer turnos éticos. En mi colegio se hicieron turnos éticos y yo fui parte de eso, y creo que todas las comunas en Chile están haciendo lo mismo. Entonces yo creo que la medida sí estuvo bien implementada, y lo que sí preocupa es esto de que decía Oscar, que hay muchos puntos de vista. Yo creo que el gobierno no puede dar puntos de vista. Yo creo que debe dar un discurso alineado en donde todos estén de acuerdo y que se note una unión en lo que es el gobierno, porque si vamos a estar dando puntos de vista, obviamente la gente se va a confundir, y con justa razón, porque yo puedo tener un punto de vista muy distinto al que tiene Oscar, muy distinto al que tiene Jaime, y si fuésemos parte de un gobierno
y la gente nos escuchara a nosotros como personas que tienen una voz de líder al que nosotros podemos seguir, obviamente la gente se va a confundir con mayor razón, Jaime. Sí, bueno, lo único que esperamos es que estas cosas no pasen, pero como ha sido reiterado las declaraciones, pero yo creo que eso, por eso es comentarlo, yo creo que como tú dices, Pablo, uno se ve reflejado el tema de los contagiados en la curva, si bien para a lo mejor un infectólogo, que también lo hemos mencionado, o una persona científica, a lo mejor sería ideal que todos nos infectáramos al mismo tiempo, pero lamentablemente ya lo hemos explicado por qué eso no puede suceder, pero eso, que se remedien esos puntos y las declaraciones o las vocerías que estén alineadas y sean, digamos, de una sola fuente, digamos, de un solo criterio. Oscar, no sé si quieres comentar, parece algo. Sí, claro. Yo creo que el tema de los puntos de vista en este comité multidisciplinario, pero vamos más allá, vamos al tema político. Ya, el punto de vista de los alcaldes. ¿Se han dado cuenta que hay 5 o 6 alcaldes que salen todos los días? Yo me pregunto, ¿a qué hora trabajan esos alcaldes? ¿A qué hora hacen su pega? Yo vi, por ejemplo, al señor Lavín, al alcalde Lavín, lo vi en una obra, una empresa constructora, chequeando el tema de procedimientos sanitarios de los trabajadores. Ya, en una obra, en la empresa constructora. ¿Y qué hace el director de obras municipales que no está ahí y está él figurando como siempre? ¿Ya? ¿Ya? Y cada uno muestra su punto de vista y su envenenamiento. Lo que pasa es que en este caso, toda esa gente trata de no quedar mal con nadie. ¿Ya? Entonces es fácil tirar al voleo, tirar declaraciones para allá, para acá. Y los ministros también. La señora esta, que fue intendente y ahora es ministra. Daza. Que es una de las favoritas de... ¿Paula Daza? ¿Rubilar? ¿Rubilar? No, la Carla Rubilar. Ah. También, pues ella siempre está dando declaraciones para no quedar mal, claro, con nadie. Ya no se moja el popín porque ella quiere dar su punto de vista y quiere decir, no, por favor, yo incluso le pagaría el sueldo a la persona necesitada al que asaltar. Eso es no quedar mal con nadie. Ya cuando el ministro Blumel también opina en contrario, le corta el piso, digamos, le quita el piso al ministro de Salud, eso también es no quedar mal con nadie. Ya probablemente este señor Mañalich, que le cae mal a la mayoría, puede ser una persona casta con un Asperger, porque no se explica, digamos, sus reacciones, no tener procesador. Pero probablemente en muchas medidas tiene razón. El tema es que los demás, como les digo, no lo apoyan porque son para la galería, declaraciones para la galería. Fíjense ustedes, si es que alguna vez, en algún rato, ven estos matinales, quienes están siempre son los mismos, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque les gusta figurar y yo me pregunto, ¿a qué hora trabajan es lo que tienen que hacer? A lo mejor trabajan a distancia, ¿no? Teletrabajo. No, andan armando el show en los matinales. Claro. Y no me preguntéis más porque me estoy enojando. Oigan, chicos, en relación, ¿sí?, a lo que estábamos hablando, hay varios dos epidemiólogos y una doctora en microbiología concuerdan con que la decisión de suspender las clases haya sido la correcta, ¿ya? Varios dieron su opinión. La microbióloga de la Universidad de Valparaíso, Claudia Ibacache, dice que al juicio de ella la suspensión de las clases presenciales ha sido una medida adecuada, ya que permitió mantener el distanciamiento social, ya especialmente en niños pequeños, para quienes puede ser un poco más difícil implementar medidas como lavarse constantemente las manos, no tocarse la cara, no acercarse a los compañeros, que es una dinámica de los niños. Ojo que hay varios factores en las dinámicas de los niños que se tienen que considerar para un regreso a clases. Por otra parte, dijo que también se servía no solamente para disminuir el riesgo de contagio, sino que también de otros microorganismos, y contribuía también a no saturar los sistemas de salud por otras enfermedades infecciosas, ya a lo que los niños pueden estar expuestos. Por otra parte, un epidemiólogo que se llama Rodrigo Cruz señaló que la cancelación de clases presenciales fue importante como medida de mitigación y lo va a seguir siendo porque en los colegios se aglomeran los niños, ¿ya? Y tener los contenidos que no se junten, que no se toquen, es muy difícil. Él también menciona eso, yo también lo vi. Hay salas en los colegios municipales, por ejemplo, hay salas que fácilmente congregan niños de 45 niños por sala.
si nosotros aplicamos esta medida de 2 niños por 2 metros por cada persona para lograr el distanciamiento social, nos cabrían 4 niños por sala en los colegios que tienen estructura más pequeña, ¿ya? Con 30 alumnos ya en una sala están todos apretadísimos, imagínate con 2 metros de distanciamiento social. Entonces ahí hacen una analogía también de que muchas veces es muy difícil que no se junten. Y apuestan también porque se retrase lo máximo posible. Dice que no hay un, que hay un gran enemigo, que es el invierno también. Recordemos que los niños llegan a un colegio en donde probablemente no hay una calefacción necesaria o suficiente para que ellos no pasen frío. Y obviamente con el frío sabemos que vienen los resfríos, como me salió rima eso. Vienen los resfríos, vienen un montón de enfermedades. Entonces también hay que ver todo ese tipo de cosas, de acondicionamiento de los colegios. Y también mencionan que se pueden hacer 2 semestres en uno para evitar justamente que los niños que en este tiempo ya empieza el frío, ojalá no se infecten, ¿ya? La idea es que no lleguen a la casa e infecten a los papás, después a los abuelos, a los tíos, y ahí se forma una cadena y la curva, perdimos lo plano que es la curva. Entonces, de alguna manera hay gente que dice que sí están de acuerdo con esta medida por lo que yo les acabo de mencionar. Sin embargo, el ministro entiendo que está tratando de imponerse, de no perder el gallito. Incluso en unas declaraciones dijo que era consciente de sus defectos y pocas virtudes que tenía, pero que tenía claro que tenía que estar a cargo del Ministerio de Salud. Y yo creo que la entrada de Paula Daza de alguna manera suple esta falta de habilidades blandas que tiene el ministro Mañalich, Jaime. Sí, Pablo. Bueno, y para cerrar el tema, solamente también mencionar que nosotros nuestro país, todavía no entramos a las semanas críticas de enfermedad respiratoria. Vamos recién a entrar al mes de mayo, entonces, ojo también con eso, si será una buena medida que vuelvan los niños, los alumnos a clase del mes de mayo. Así que, ojo con eso, porque tampoco no se está viendo esa parte de nuestro todos los años. Nuestro país sufre un pic de enfermedad respiratoria y ni siquiera todavía nos acercamos a esa semana. Uh-huh. Entonces también pensar que una posible vuelta en mayo, no sé también si sería una medida muy efectiva o también qué es lo que pasará en ese momento. Así que ojo también con eso. Y quería comentar, no sé si Oscar quería comentar algo. Sí, bueno, para cerrar el tema, el principal problema son los niños, los más pequeños. ¿Ya? Porque en la enseñanza media, por ejemplo, deben tomar resguardo, tomando la medida adecuada, se disminuye el riesgo. Se ha dicho hasta la saciedad que hay que lavarse las manos a cada rato, hay que usar mascarilla. Ahora hay una especie de antiparras también que protegen bastante. Si le agregamos a la mascarilla, es una buena protección. Por lo tanto, no toda la población, digamos, está en condiciones de mantenerse en cuarentena. Yo pienso que claro, principalmente los niños. Pero no, por eso te digo, hablando con... Y además que es una cadena, para complementar eso, porque, por ejemplo, si el niño se infecta en el colegio, también lo mencionamos, lo más probable es que llegue a su casa, ese niño, la mayor parte de los niños los cuida a lo mejor el abuelo, la abuela, los papás trabajan, y ahí se va produciendo claro, esta cadena de las contagios. Bendiciones. Claro, las bendiciones. Entonces, yo creo que eso también ha sido una medida efectiva por lo que llevamos hasta el momento el tema de la pandemia acá en nuestro país. Eso. Así es. Y no sé si alcanzamos, bueno, comentar una noticia que me pareció también interesante, los jugadores de, cambiando totalmente de tema para cerrar, no sé qué te parece, ya, Oscar, bueno, los jugadores de Colo-Colo, que lo enviaron a, oye, sí, a cobrar el seguro de cesantía. Sí. Y acá hay una declaración de Aníbal Mosa que dice que hubo un quiebre y los jugadores le dieron la espalda a la institución, está muy, muy triste y desilusionado. ¿Qué te parece, Oscar? Ahí para comentar al cierre del programa. Yo creo que aquí hay que revisar, digamos, las remuneraciones de muchos sectores, de mucha gente que gana, pero muchísimo dinero. Ya estamos hablando de sueldos de 20, 30, 40, 50, 60, 70 millones de pesos mensuales. Ya, entonces, que estos jugadores no tengan la voluntad de colaborar en un momento tan difícil para el país, para la sociedad y para la humanidad, me da mucha pena. Eso demuestra que solamente saben jugar a la pelota. Yo soy colocolino, ¿ya? Sí. Pero entiendo que esa gente que gana tanto dinero tiene que hacer un esfuerzo, ¿ya? Y si sí, no, bueno, vamos a apliquemos la ley y en este caso
que tengan que cobrarse por cesantía, que se suspenda el sueldo hasta que vuelva el fútbol a practicarse. No olvidemos que los jugadores fueron los que se negaron a jugar en los tiempos del estallido social, cuando pudo haber sido una terapia para la gente. Ya cuando tanta el vandalismo, los destrozos tenían a la gente también enferma psicológicamente, pudo haber sido un paliativo para esa gente ver el partido. Y ellos se opusieron. Entonces, bien, yo ahora estoy de acuerdo con Moza, aunque no me cae bien este presidente, pero hay que aplicar el rigor de la ley a todos, porque la ley pareja no es dura. Jaime. Así es. Bueno, y comentar también que a todos nos están pidiendo un esfuerzo. Todos yo creo que lo estamos haciendo en estos momentos. Entonces también sí, pues, suena un poco, la noticia causa un poco de extrañeza, como lo tuvo comenta Oscar también, el nivel de sueldos también que se manejan. Acá no estamos hablando de sueldos mínimos, ni siquiera eso, pero llama la atención. No sé qué opinión tiene Jaime, sí, Pablo. Antes que opine Pablo, un detallito. Esos sueldos que hablo yo de 20, 30, 40, 50, hasta 70 millones de pesos son de 3, 4 clubes, ¿ya? Colo-Colo, la U, la Católica, a lo mejor la Unión Española, la Italiano, por ahí. Y el resto, están todos cobrando el seguro de cesantía, porque todos ganan muy poco, especialmente en la primera vez. Entonces, por lo tanto, creo que los colocolinos, los jugadores Colo-Colo, de la U y los no grandes... No estuvimos a la altura, no están a la altura. No, están guateando. Pablo. Sí, bueno, a mí me gustaría opinar también respecto a ese tema. El conflicto se generó porque Aníbal Moza no quiso tocar los sueldos que fuesen bajo 1 millón de pesos. Ya la gente que llevaba poco tiempo en el club y ganaba menos que eso, no quería tocar esos sueldos para que ellos no se sintieran perjudicados, pero sí hay jugadores que llevan 5, 6, 7 años y han subido o han triplicado su sueldo y obviamente se les iba a hacer una reducción y en base a eso no se quiso, no se aceptó y ahí se genera el quiebre en el plantel, dentro del plantel, porque obviamente se genera un quiebre entre los que ganan millones de pesos y entre los que no ganan tantos millones de pesos y por otra parte se quiebra el plantel con la dirección, ¿no? Con la directiva de Blanco y Negro en este caso, porque el comité de crisis que se generó en el anterior de Colo-Colo estaba comandado con Aníbal Moza y Aníbal Moza se dirigía a los jugadores a través de Esteban Paredes, que fue la persona que escogieron los jugadores para hacer esta negociación. El vocero, claramente, y los que ganaban sueldos exorbitantes no quisieron bajarse. Y obviamente esto iba en desmero de los que ganaban menos plata y obviamente le salió el tiro por la culata porque ahora van a tener que asociarse con el seguro de cesantía para poder recibir el sueldo y completar el 70%. Así que a mí me parece súper súper mal porque como decía Jaime, como decía Oscar, estamos haciendo un esfuerzo grande. Hay muchas empresas que han quebrado, hay muchas empresas que se han quedado cero, con cero ganancias y aún así el tema del fútbol tiene que parar, o sea, imagínense, han pasado 40 días sin jugar ningún partido y los jugadores siguen recibiendo el mismo sueldo, entonces algo hay que hacer y lamentablemente Colo-Colo dio la nota negra en este caso. Hay noches albas, pero esta vez nos cargamos al lado negro del color. Jaime. Esa noche negra ahora. Claro, ahora se va a llamar la noche negra. Bueno, así es. Y bueno, como todos los programas, cada día se nos está pasando el tiempo. Parece que ya hemos llegado al final del capítulo de hoy. Sí. Capítulo 18, ¿no es cierto? 18, sí. 18. Y bueno, y antes de finalizar, yo creo que también parece Oscar preparado su, como ha sido ya costumbre en los programas, pensamiento, digamos, para la gente que nos sigue. Y yo solamente quiero comentar un pensamiento creativo que lo pueden descargar también en la agencia Tri, compartir en sus estados, sus perfiles. Dice, soy un optimista, no merece la pena ser cualquier otra cosa. Pensamiento creativo de Tris. Oscar. Y por el lado de Oscar Rito, dice que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. Hoy no es el fin del mundo, es el inicio de un mundo nuevo. Gracias, amigos. Nos vemos el viernes. Así es, nos despedimos, Pablo, de todos. Recuerden seguir las redes sociales. Perspectiva Online Chile Oficial en Instagram y también en YouTube, Agencia Tris, YouTube, Facebook, Instagram, Fotolog, Instagram y todo lo que conozcan y también Oscar Rito en YouTube, en
pocos minutos vamos a tener este programa disponible en todas esas redes sociales, así que no me queda más que mandarle un abrazo a todas las personas. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Un abrazo a la distancia. Si el pueblo de esta sale, tú sí que vale. Es el momento de decir, hermano, que el mundo entero somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. ¿Qué?